Año del calendario cósmico Kaliyuga 1000, año de Dios. El planeta R, asistido por satélites gemelos, goza de una naturaleza majestuosa en abundancia y un fulguroso océano azul. Su próspera existencia se mantiene gracias a un cristal místico que controla los cuatro elementos del universo: tierra, agua, fuego y viento. Hace 200 años, cuando el planeta R se vio amenazado por un oscuro poder, los valientes lucharon para proteger sus cristales sagrados. Una lucha que cayó en el olvido hace tiempo, pero... Final Fantasy. El viento. Como me temía, las fuerzas vitales del planeta se están agotando. Se nos aproxima una de las más temibles tormentas. Palacio Real, Reino de Tikun. Dime, Madushi, ¿qué significa esto? No estoy muy seguro, Majestad. Jamás había oído el viento tan turbulento. Es una noticia terrible, Majestad. El viento dice que llegará a la oscuridad. No, abuelo, no permitiré que vayas. ¡Devuélveme mi madre! ¡Qué malo! ¡No vas! ¡Ya me has subido! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Lo siento, abuelo, pero sé un poco razonable. ¿Quieres? Me llegó con el viento. ¿Con el viento? ¿Qué te refieres? Terribles noticias, hija mía. La oscuridad y el olvido se acercan al cristal. Muy bien, entonces iré yo, abuelo, mientras tú te quedas en casa y descansas, ¿eh? ¿Quedarme en casa? ¿Yo, descendiente del valiente Vance que hizo frente y destruyó a Exodes, el señor de la nada? Mi sangre es la misma que la suya y mi propósito es proteger el cristal del viento. He perdido demasiado tiempo. Tengo que ir al templo del viento a ver qué ocurre. ¡Ay! ¡Abuelo! ¡Lenary! ¡Hola, Brit! ¿A dónde vas con este mal tiempo? ¡Al templo! ¡A recoger hierbas! ¡Eso es todo! ¿Ah, sí? ¿Un anciano y una niña viajando solos? ¡Es peligroso! ¿Por qué no me lleváis? ¡Yo os puedo proteger! ¡No, gracias! ¿Pero qué? Menuda protección nos daría ese. ¿Y quién te protegerá a ti de él? Abuelo, por favor. ¡Kitana! ¡Es el colmo! ¡Iré con vosotros! ¿Qué os pasa? ¿Estáis sordos? ¡Volved ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh, ten cuidado, Fred! Mira que iré a recoger hierbas con este tiempo. ¡Parece que os acompañaré de todos modos, anciano! ¡Deja de fingir que duermes! ¿Le has perdido de vista? Sí.
Abuelo, ¿por qué le mentiste a Brit sobre dónde vamos? Hija mía, compréndelo. Se trata de un asunto muy delicado. Debemos ir al templo del viento con mucho cuidado y respeto. El cristal es muy sensible a cualquier tipo de alteración. ¡Ay! ¡Oh! ¡Abuelo! Como iba diciendo, el cristal del viento podría ser la única esperanza de este mundo para ahuyentar la oscuridad. No podemos permitir que un rufián cabezota como Pritch ande por ahí alterando el equilibrio cósmico de las cosas. No, supongo que no, pero me cae bien. Oídme, sagrados fantasmas, guardianes y protectores de la luz. Responded a mi llamada y salid. ¡Ahora! ¿No podías haber evocado algo un poco más amenazador? Lo siento, abuelo, pero no pude hacer más. No tuve mucho tiempo para pensar. Menudo dolor de cabeza. Abuelo, ¿puedes oírme? Abuelo, despierta. ¿Ha estirado la pata? Eso le ha reanimado. Es triste, doy un pequeño traspiés y apenas puedo moverme. Me estoy haciendo viejo para esto. ¡Ah, tonterías! Eso te pasa por ir a recoger hierbas tú solo. Ahora le harían falta hierbas para las magulladuras. ¡Hija mía! Tendrás que seguir tú sola por ahora, ¿de acuerdo? Yo te alcanzaré cuando estos viejos huesos se vuelvan a poner en marcha. Uh-huh. Y en cuanto a ti, Pri... ¿Sí? ¿Qué quieres? ¡Vuelve a casa ahora mismo! Ovid dejó la que ya la se va a mis limpias y en el slobo tamaño y los tiret la solenda creza. Sigue ognit ser colet. ¿Qué cata en de proalan? ¡Quieres subir de una vez! No puedo. Mi abuelo me dijo que debo ir por mi propio pie. Pues vaya. Vale, ¿subirás ahora? ¿Prefieres quedarte? ¡Los piratas te parecen divertidos! ¡Son piratas! ¡Vamos, vamos! ¿Estás bien, Lenadi? Sí, estoy bien. ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Qué querrán de nosotros esos estúpidos piratas? Me llaman Rus, reina de los piratas del cielo. Pues qué bien, pero pierdes el tiempo con nosotros. No llevamos dinero, ¿vale? Me conformo con tu moto. Oye, máscara, o como quieras que te llames. La moto es lo único que nos queda. Búsquese un pez más gordo. ¿Por qué te metes con nosotros? Porque últimamente el negocio no va muy bien. Así que entrégala y con suerte te dejaremos la dentadura. ¡Basta de cháchara! ¡Entréganos la moto y todo lo demás y os dejaremos marchar en paz! ¿De veras? ¡Que te den, Barbarella!
pagará caro. ¿El templo del viento? Así que todo aquello de recoger hierbas era una mentira. Lo siento, Pritz. Es tan bonita. ¿Qué? El templo del viento. Es fascinante. Fascinante. Espíritu del bosque, aparece y háblame. Guíame hasta el templo del viento. Es por allí. Gracias, espíritu. Así que aquel es el Valle de los Dragones. Encontraremos el Templo del Viento al otro lado. Si podemos alcanzar el otro lado. Libérate del dominio físico y deja que tu espíritu flote sobre el aliento del cielo. Oh, tú sabia, al llegar a tu meta, abre las puertas con tu sabiduría y confía en que el cristal aparecerá. Oh, elegida, deja que tu espíritu flote sobre el aliento del cielo. Oh, tú sabia, abre las puertas con tu sabiduría. ¡Guau! ¡El Templo del Viento!
Esa debe de ser la entrada. ¿Cómo vamos a subir allí? ¡Es imposible! No digas eso. Debe de haber un modo, solo tenemos que encontrarlo. Ah, es así de fácil, ¿eh? Oh. ¡Ya lo tengo! ¡No te vayas! ¡Volveré enseguida! Oh, tú, sabia, al llegar a tu meta, abre las puertas con tu sabiduría. Al llegar a tu meta, abre las puertas con tu sabiduría. Señoras, un movimiento en falso y os tendrán que recoger con espátula. ¡Y no os deis la vuelta! Sí, señor. Entendido. Descuida, estamos llegando. No podremos pasar por ahí con esta nave. ¡No seas tan pesimista! ¡Tú sigue! ¡Que lo conseguirías! Soy listo, ¿eh? A eso se le llama usar la cabezota. ¿Qué haces tú aquí arriba? Bien, cuando quieras. ¡Juro que pagará por esto! ¿Qué buscará? Ah, sí, huelo un tesoro. Problemas, jefa. Se nos acerca un barco volante por la popa. Bien, ¿quién es? Un cañonero ticún de los grandes. ¡Es Ala de Hierro! Sopla el viento en el Valle de los Dragones. ¿Qué demonios ocurre aquí? Blasfemia. Esto es obra de alguna banda de malvados ladrones de templos que quieren robar el cristal del viento. ¡Sacrilegio! ¡Han dañado el templo!
Por eso, pienso esperarles aquí mismo y cuando salgan les daré a esos cerdos una lección que no olvidarán jamás. Confía en que el cristal aparecerá. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Estás seguro? Señor, no hay duda de la autenticidad de la comunicación. Repito, señor, a las otras tres naciones guardianas de Estri, Wals y Karnak les han robado los cristales, señor, y han caído en un estado de caos y desesperación. Así que el nuestro es el único cristal que queda. Parece que hemos llegado justo a tiempo. Cuestión de tiempo, ¿eh? No demasiado tiempo, espero. Se ha probado e inspeccionato el sincrosistema. El tiempo no significa nada para mí, pero estoy impaciente. ¡Deprisa! ¡Cógelo! ¡No llego! ¡No llego! ¡Levántalo un poco más! ¡Así! ¡Lo tengo! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¿Tienes alguna idea de qué iba todo eso? ¡Espera! ¡Ten cuidado! Las naciones que perdieron los cristales han sido asoladas por los más terribles desastres. Desastres que no pueden resistir. Tenemos que recuperar los cristales y devolverlos a sus lugares sagrados, o la oscuridad nos alcanzará a todos. Nuestro mundo será destruido. Está escrito en el viento, Majestad. Pero ¿quién haría algo así? Quizás sea demasiado tarde para los demás, pero debemos proteger el cristal del viento. ¡No, sal de ahí!
¿Lenary? ¿Estás bien? ¿Estás bien? El cristal ahora está dentro de mí. ¡Llevarla a Hakamadushi enseguida!